Hola y bienvenidos de nuevo a GTE Soldados. Soy Natsa, y hoy estoy aquí para comentar una nueva guía de armas de Call of Duty 4 remasterizado. Seáis reclutas novatos o veteranos experimentados, siempre viene bien refrescar la memoria con información en detalle sobre nuestras armas favoritas. Y es que hoy toca ver a fondo un arma tan icónica que pocas de su misma clase han calado tanto en la memoria de la gente. Inspirad profundamente y aguantad la respiración, porque empezamos con la guía de la M40A3. El M40 es un rifle de precisión norteamericano, creado y manufacturado por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos durante los años 60. Estamos ante una versión modificada en base al rifle Remington R700, que fue encargada tras la Guerra de Vietnam para introducir un rifle de francotirador estándar para los marines. El M40A3 fue una versión posterior, creada en 1996, ofreciendo mayor peso para más estabilidad, un cañón más largo y una mira de mayor calidad, y una culata basada en la que usan los rifles más estandarizados, de estilo A4. La versión que tenemos en el Call of Duty 4 y Call of Duty 4 remasterizado es su versión M40A3, y sin duda se ha convertido con el tiempo en uno de los rifles de francotirador más queridos por los fans, por su sonido, acción de cerrojo y potencia. Dentro del juego, la M40A3 se podrá utilizar a partir del nivel 3 en el modo multijugador, un nivel que se puede alcanzar tras jugar una o dos partidas, y que nos desbloqueará esta joya. Su daño es relativamente bajo, tratándose de un arma que está pensada para matar de un solo disparo en las batallas reales. Contaremos así con un daño de 70 puntos, aunque eso sí, es daño único. Los enemigos ya pueden estar a un centímetro o a un kilómetro, que el daño será el mismo, y no decrece con la distancia. Teóricamente no podríamos matar de un solo disparo en ninguna ocasión, pero esto no se aplica en el 100% de los casos, ya que contamos con multiplicadores de daño. Según la parte del cuerpo donde impacte nuestra bala, obtendremos una bonificación al daño. El multiplicador de daño por disparo a la cabeza o al cuello es de 1,5, lo que significará matar de un solo disparo en cualquier ocasión, excepto cuando el enemigo lleve la ventaja a Titán. En el torso tendremos un multiplicador de 1,1, que no permite conseguir bajas de un disparo, y en las extremidades no hay multiplicador de daño. Esto significa que estamos muy limitados, pero podemos hacer uso de la ventaja Fuerza Vulnerante, que multiplicará nuestro daño por 1,4, además de los multiplicadores de cuerpo. Y ojo, porque el secreto mejor guardado de la M40A3, o peor guardado según se mire, es que si usamos como accesorio la mira ACOG, conseguiremos que el daño de cada bala sea de 75 en lugar de 70 puntos. Esto, para entenderlo mejor, significa que si usamos una M40A3 con Fuerza Vulnerante y con la mira ACOG, mataremos de un disparo a cualquier parte del cuerpo, algo que seguramente os venga de lujo a la hora de usar este francotirador. Tened esta combinación siempre en mente. Pero dejo de enrollarme con el daño, y vamos con la cadencia, que es bajo, siendo de 70 balas por minuto. Teniendo en cuenta que es un arma capaz de matar de un disparo en cualquier parte del cuerpo si se usa bien, nos deja con un equilibrio bastante decente, de poco más de una bala por segundo, siendo el retardo entre bala y bala el tiempo que tardamos en sacar del cerrojo el casquillo. El retroceso es alto, pero en este tiempo entre bala y bala le da tiempo a la mira a volver a su posición original, por lo que el retroceso es despreciable aquí. Si optamos por usar la ventaja de fuego rápido, aumentaremos la cadencia a 93 balas por minuto, bastante interesante. Sin embargo, y como hemos comprobado, este arma necesita bastante apoyo al daño para cumplir su función, así que es más recomendable usar la ventaja de Fuerza Vulnerante. Su mira predeterminada es una óptica con un aumento del 50%, haciendo posible disparar con precisión a largas distancias. Esta óptica nos quitará 30 grados de campo de visión, una auténtica barbaridad, así que tenedlo en cuenta a la hora de jugar, y tened presencia de lo que ocurre a vuestro alrededor. La dispersión de balas desde la cadera es alta, haciendo que disparar sin apuntar sea bastante inútil, y quede relegado a situaciones a cortas distancias donde apuntar te llevará demasiado tiempo como para sobrevivir. Ese clásico noscope que tanto nos apasiona, vamos. En cuanto al tiempo de apuntado, tenemos unos dolorosísimos 400 milisegundos para meter la mira por completo. Un tiempo que en bastantes ocasiones significa que nos pueden matar en el tiempo que tardamos en apuntar, y que por tanto hace que tengamos que tener mucho cuidado y actuar antes de que el enemigo te vea. Los tiempos de recarga son también dolorosos, necesitando poco más de un segundo en recargar la primera bala, y en caso de no cancelar ahí la recarga, cada bala posterior a la primera tardará en torno a medio segundo.
Teniendo en cuenta que hay que recargar cada bala individualmente y que la primera tarda casi el triple de tiempo, se recomienda recargar el arma siempre que tengas un descanso o no haya enemigos, porque una recarga en medio de un duelo uno contra uno es demasiado arriesgado. Finalmente, contaremos con una capacidad de almacenaje máxima de 5 balas en el arma y 15 balas de reserva. Parece poco, pero teniendo en cuenta que podemos matar 20 enemigos con la munición inicial, da para largo. Solo te quedarás corto si tienes mala precisión o estás campeando ricamente al fondo del mapa durante mucho tiempo. Si te ves muy apretado, podrás usar igualmente la ventaja bandolera, así que no hay problema. En cuanto a accesorios y ventajas, aquí no hay opciones realmente. En este juego no tenemos ni silenciador, ni CPU balística, ni nada de nada. Tan solo un accesorio, que será nuestra única variante, y que afecta solamente a la mira que usamos. En efecto, la mira ACOG es el único accesorio del M40A3. Pero, que eso no significa que estemos ante una mala opción. Si habéis visto el resto de guías de armas, sabréis que la mira ACOG suele ser un accesorio bastante pésimo, que no mejora nada el arma, y en muchas ocasiones hace que sea más imprecisa. Sin embargo, en la M40A3 tenemos varios efectos que nos benefician. En primer lugar, no obstruimos todo el campo de visión, como si pasa con la mira predeterminada. Esto sé que a muchos les parece una tontería, pero gracias a esto podremos ver enemigos que se acercan por nuestra izquierda y derecha, haciendo de nuestra M40A3 un arma mucho más fácil de usar. Por otro lado, reducimos el tiempo de apuntado del M40A3. Pasaremos de los 400 milisegundos que necesitamos con la mira regular a unos más atractivos 300 milisegundos. De nuevo parece un cambio nimio, pero en la práctica se nota muchísimo y nos permitirá juntar el menor zoom que tiene junto a mayor usabilidad a cortas distancias. Vamos, que aumentamos la versatilidad y agilidad del arma. Y finalmente, y por ello lo más importante, al usar la mira ACOG aumentamos de forma base el daño de nuestra M40A3 de 70 puntos a 75. Como dijimos al inicio de la guía, esto nos permite junto a fuerza vulnerante poder matar de un disparo a cualquier parte del cuerpo, salvo cuando los enemigos lleven esa molesta ventaja de titán. Por lo tanto, y pese a que usar el rifle con su mira regular es muy atractivo y nos trae recuerdos de esos increíbles montajes de Sir Gris, la mejor recomendación es usar la mira ACOG. Eso sí, el único punto negativo es que el balanceo de la mira al apuntar es bastante molesto. Como ventajas recomendadas, ya lo sabéis, fuerza vulnerante, que amplía el potencial de la M40A3 para ser más competitiva, y en caso de jugar en modos extremos, prestidigitación o fuego rápido. Y finalmente, puntería estable es una ventaja que nos puede ayudar con esos aleatorios no-scope, que nos permiten matar de vez en cuando enemigos en situaciones muy comprometidas para un francotirador. En base a estas observaciones, estas son nuestras clases más recomendadas para la M40A3. La clase Sir Gris, para reventar con estilo clásico y preciso. La clase M40A3 Predator, para enseñar que seas joven o no, puedes repartir tanto como un veterano. Y la clase Cardedeu 53, para regodearte con estilo de tus enemigos. Dependiendo de tu estilo de juego, variando alguna opción, podrás obtener un mejor resultado. Y es que la mejor clase siempre será la que mejor te funcione a ti. En resumen, la M40A3 de Call of Duty 4 siempre será un icono de la saga. En 2008 se hizo extremadamente popular, y poco a poco comenzaron a aparecer todo tipo de montajes en los que la gente demostraba su precisión y rapidez de apuntado, e incluso algunos su capacidad de usar el arma sin apuntar con increíble destreza. Puede que no sea el francotirador más querido de la saga, pero sin duda es el más popular, y el inicio de toda una comunidad de snipers que continúa hoy en día, y que incluso tras la remasterización de Call of Duty 4 han vuelto a coger el mando para darle caña a este rifle. Su daño, su precisión, su animación de sacar y meter balas en la recámara tirando del cerrojo. Es algo que en conjunto siempre gustará. Su potencial queda en evidencia usando la mira ACOG en conjunción con fuerza vulnerante, y aunque el uso de esta ventaja suele ser imprescindible para que no sea una escopeta de feria fallando, bien es cierto que es un auténtico monstruo. De nota numérica le ponemos un 8 en la teoría, y un 9 en la práctica, porque la teoría nos representa la diversión y eficacia que obtenemos en la práctica al coger este monstruo. Si te gusta el rol de francotirador, esta es tu arma. Y si no te gusta, también es probable que te guste. ¿Porque la M40 es más feroz de lo que aparenta? ¿Eh? ¿Quién demonios ha escrito esto en el guión? ¡Sargento R.K. Gómez! ¡Deja de reírse y explíqueme qué es esto! En fin, perdonen el desliz, soldados. Espero que os haya gustado la guía. Si es así, no olvidéis darle a me gusta y compartirla.
y no os perdéis la próxima guía de armas de Call of Duty 4 remasterizado, con un arma poco conocida, la G3. Solo aquí, en GTE.